Sus compañeros, hoy los voy a exponer sobre la gestión de grupos y de usuarios, más que todo sobre los comandos base que serían user add user, que pues vendría haciendo lo mismo, user mod, group up y gpassw. Entonces, para antes de iniciar con esos comandos, me gustaría hacerles una introducción de respecto a grupos y a los tipos de usuarios que nosotros manejamos en Linux. En Linux, pues primero que nada tenemos que identificar tres tipos de usuarios, que es el usuario root. Este usuario pues es el que tiene como todos los privilegios del sistema. Tiene pues acceso total a todos los usuarios, a todos los archivos, directorios, dependencias. Bueno, cuenta con permisos privilegiados. Permítanme, voy a silenciar esta pestaña. También, pues, tenemos los usuarios especiales, que pues acá los podemos visualizar. Estos usuarios especiales se instalan cuando estamos instalando el sistema operativo, se crean cuando estamos instalando el sistema operativo. Son usuarios que no son diseñados para iniciar sesión, se conocen como no login. Tienen algunos privilegios de root dependiendo de la cuenta, pues estos usuarios se utilizan para diferentes administraciones o como tal diferentes utilidades del sistema, pero pues no son diseñados para iniciar sesión como tal en el sistema operativo. Estos usuarios vendrían siendo, por ejemplo, el Daemon, el Bin, el Sys, el Games, el Man. Y algunos otros, entre otros. Algo que olvidé decirles del usuario root es que el usuario root siempre va a tener el UID, que es 0. Y estos usuarios especiales va a estar el UID entre 1 y 100. El UID es el identificador del usuario y el GID es el identificador del grupo. Generalmente esos identificadores son únicos, pero pues hay algunas maneras de hacer de que sean... que sus grupos tengan el mismo GID o el usuario. También tenemos los usuarios normales, que pues son los que se utilizan generalmente para iniciar sesión, hacer ciertas administraciones o utilizarlo para cuando instalamos aplicaciones, etcétera, o hacer uso del sistema. Cada usuario, al momento de crearlo, le especificamos un grupo y si no se lo especificamos, el sistema le asigna un grupo por default, que normalmente es el mismo nombre del usuario. Tiene los privilegios que nosotros le agreguemos, le modifiquemos, pero por default son privilegios básicos en el sentido de que no tienen, se podría decir que no tienen como súper privilegios sobre algunos directorios especiales o demás. Estos usuarios normales podemos asignar permisos root, pues para administración del sistema en general, pero no en sí va a ser como el usuario root que es único. También importante decirles que el UID de estos usuarios normales es mayor a 1000. En algunos sistemas operativos o versiones permite mayor a 500, pero pues en mi PC, por ejemplo, es mayor a 1000. Bueno, este es el archivo etc/passwd. Este tipo de archivo pues nos sirve para encontrar las cuentas definidas. Está ubicado, valga la redundancia, en el directorio etc. Es tipo ATSI. Y pues en el momento de la instalación del sistema se crea el archivo con el usuario root. Aquí se encuentran las cuentas especiales, cuentas normales y cuenta root, como lo podemos ver. Yo acá abajito tengo dos usuarios que he creado, bueno, el usuario de Dayana y el usuario de LSA. Ustedes ven que acá tenemos enfrente de cada ruta, pues, unos caracteres. Acá, pues, básicamente tenemos el nombre del usuario. Esto identifica que tiene contraseña. Este es el número el UID, o sea, el ID del usuario, y este es el ID del grupo. También podríamos encontrar la numeración del grupo si la tuviéramos. Y si tuviera comentarios,
Ahorita vamos a hacer un ejemplo del usuario con comentarios, a mí no lo mostraré acá en este punto. Esta es la ruta del directorio, el directorio de trabajo del usuario, y está la shell en la cual va a usar el usuario de manera predeterminada. Nosotros podemos esto editarlo al momento de la creación del usuario, pues esa es la que se le asigna por default. Si ustedes se dan cuenta acá, los usuarios que son especiales dicen no login, pues porque no son usuarios para iniciar sesión. A diferencia de este de Ayana, que sí es creado, que es un usuario normal, y el de LSA, que es un usuario normal. Nosotros cuando decimos que esta X especifica la contraseña, anteriormente se utilizaba que en el mismo archivo PAS, en versiones anteriores se utilizaba que el archivo PAS WD contenía las mismas la contraseña del usuario ahí encriptada. Pero pues esto es un, se encontró que era una parte de seguridad delicada, porque pues todos los usuarios tienen acceso a al archivo PAS WD. Por ejemplo, si yo me paso a un usuario sin privilegios, puedo ver ese archivo sin problema. Actualmente, pues en las versiones de ahora, tenemos que esas contraseñas encriptadas se van a visualizar en el archivo cat etc. Esto. Listo. Pero pues con un usuario estándar o normal no me va a permitir, porque no tengo los permisos sobre ese archivo. En cambio, con el superusuario. Oh, espérame. Creo que me salí de mi usuario de permiso. Este usuario ya no lo tiene permiso root. Por tal razón no me va a dejar subir. Ahora, como les decía, vamos a visualizar el archivo shadow. Y acá tenemos lo que les comentaba de las contraseñas. El nombre del usuario, la contraseña encriptada. En este archivo también podemos encontrar los días transcurridos que fue cambiada la contraseña del usuario. Podemos encontrar estos... ¿Cuántos días le falta para caducar la contraseña antes de la expiración de contraseña? La expiración del usuario, la fecha que nosotros establecemos al momento, digamos, de crear el usuario, pues cuando deseamos que permita pues el logueo de ese usuario. Este archivo ahora es esto, donde se almacenan esas contraseñas encriptadas. Anteriormente, como les decía, estaba en paso WD, pero si nosotros tomamos, pues... Ahorita con tanta tecnología podemos desencriptar esta contraseña de diferentes maneras. Por esa razón no es tan seguro. Bueno, ahora pasando al tema de los grupos, podemos visualizar los grupos en este archivo que se llama etcgrow. Acá vemos los grupos que están creados. Los grupos menores a 999, en este caso, son grupos que son por grupos especiales o por default del sistema, al igual que los usuarios, se crean cuando se crea el sistema operativo. Y los mayores a 1000 son los que hemos creado nosotros, por ejemplo, estos tres. En este archivo podemos encontrar pues, el nombre del grupo, este es un nombre que se creó con el usuario. Podemos encontrar si tiene contraseña, a los grupos también se lo puedes asignar contraseña, o aparecería pues en este caso la contraseña encriptada en este archivo. El ID del grupo, que sería este, y también pues lo demás opcional que le podemos configurar. Obligatorio, un usuario tiene que tener un grupo primario y la cantidad de grupos secundarios, pero obligatorio tiene que tener el grupo primario en el momento de la creación. Vuelvo y les digo, si no le indicamos el grupo, pues le asignará un grupo por default que es con el mismo nombre del usuario, como en este caso podemos ver que hay un grupo creado que se llama DLSA, significa que es del usuario DLSA. Si yo le digo ID DLSA,
Ya el grupo primario es admin, significa que ese grupo de LSA lo podemos eliminar, pues, porque ya no pertenece al usuario como inicialmente se había indicado. Aunque acá podemos ver que este ID también corresponde, pues, al ID del usuario, pero pues pueden tener el mismo ID, pero hacer referencia a diferentes al usuario y diferente al grupo. Así tengan el mismo ID. Si nosotros acá vemos el usuario, también tiene el mismo ID en el archivo de paso WD. Bueno, ahora sí. Pasemos a lo que se llama el comando userAdd. Este comando, pues, nos permite añadir usuarios al sistema. Tiene varias opciones en configuración. Por ejemplo, si yo le digo userAdd, vamos a agregarle un comando. El comando tiene que ir entre comillas dobles. Podemos decirle este usuario es de prueba. También podemos decirle que el directorio de trabajo no sea el default, que sería el home y el nombre del usuario. Vamos a indicarle que sea home trabajos, el directorio de prueba, el directorio de trabajo, perdón. Podemos decirle que el grupo, el ID del grupo o el grupo principal sea admin. Y podríamos decirle que el ID del usuario, que sería el menos U. Podemos indicarle que sea, digamos, como has dicho, mayor de 1000, entonces 1023. Y obviamente el nombre del usuario. Voy a decirle que sea prueba. Cuando visualizamos el archivo, kwd, opa, file grep prueba, nos dice el nombre del usuario, que tiene, no le hemos asignado aún contraseña. Tiene el nombre del que le dijimos que era el usuario, perdón, el UID, el GID que es del grupo, el comentario que le habíamos establecido, el directorio de trabajo, y por default está esa, como no se le indicamos el momento de crearlo, pues se le asignó la shell por defecto, que sería la bin-sh. Si nosotros no creamos, no le indicamos nada, digamos si será prueba 2, por ejemplo, y enlistamos lo que tenemos acá, miren que nos indica un directorio de trabajo con el mismo nombre del usuario, la shell por default, el siguiente número disponible que sería el MIP24, tanto de grupo como de usuario. Si le digo ID prueba para ver el resumen del usuario, me dice que el grupo principal es, perdón, me faltó el 2, que el grupo principal es el grupo prueba 2. Al igual que el usuario. Nombre de usuario se le asigna el mismo nombre de grupo. Y pues el ID siguiente. Vuelvo y les digo, esos dos ID, aunque son el mismo número, hacen diferente referencia a diferente. Nosotros podemos modificar, por ejemplo, ese usuario. Le puedo decir user mod menos G. Digámosle que aprueba. Que se va a llamar el grupo nuevo, se va a llamar prueba 2, y el grupo primario porque es G minúscula, y el usuario que va a ser prueba. Si vuelvo y le digo ID prueba, ya me va a mostrar que pertenece al grupo 2. Acá dice prueba 2, y arriba pues ya le habíamos hecho el ID y me está diciendo que era de admin, pero pues ahora ya lo cambié a prueba 2. Si, por ejemplo, yo quiero gestionar un usuario en sí, que no quiero que vuelva a ingresar a mi sistema, podemos bloquearlo o podemos desbloquearlo dependiendo de la solicitud. Prueba actualmente, vamos a validar el estado de prueba del usuario prueba con S mayúscula, me indica que está bloqueado. Entonces, primero debemos asignarle una contraseña. Hay algo curioso acá, si yo le asigno la contraseña, el usuario se va a desbloquear. Entonces, asignamos una contraseña básica y volvemos a validar el estado, me dice que ya está desbloqueado.
¿Por qué digo que está bloqueado? Acá decía la L y acá ya me dice que está permitido. Entonces voy a abrir otra consola. Y le digo su prueba. Falla de autenticación, me quedó algo mal. Listo. Bueno, porque estoy con Dayana. A mí, prueba. Listo. Estoy con el usuario de prueba. Acá me muestra un error al inicio que el directorio Home Trabajos no se encuentra. ¿Por qué el directorio Home Trabajos no se encuentra? Porque al momento de crear ese usuario, le dijimos que se iba a llamar Trabajos, pero pues no creamos el directorio. Entonces, para eliminar ese error, simplemente le decimos mkdir, etc. ¿Alguna otra Diana, cosa? disculpa, ¿has dejado de Dime. compartir, creo, o solo yo? No de tu ¿De pantalla. compartir? Sí. Los demás también tienen la Perdón. misma problema. Queda Espérame, entonces dejo de compartir y vuelvo y comparto. Listo. Ahora tiene mi pantalla. ahora sí, Inge, gracias. Listo. Gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a crear ese usuario pues para eliminar ese error de inicio de sesión. Si me salgo y vuelvo a ingreso, ya no me debería mostrar ese error. Pues porque. Oh, sí me lo está mostrando, espérame dónde lo creé. Ah, es que lo creé en etc, perdón. Error de capa 8. IRM. Volvemos a intentarlo. Ahora sí, ya me permitió sin problema. Listo. Ahora, si yo quiero eliminar el ingreso, el acceso a bloquear ese usuario, simplemente le digo passwd-l, prueba, y validamos el estado del usuario. Ahí me dice que está bloqueado. Entonces, vuelvo a ingreso y intentamos poner la contraseña. Así le ingrese la contraseña bien, no me puede permitir el ingreso de ninguna manera. Ahí lo tenemos, no me permite el ingreso. Para desbloquearlo sin cambiarle la contraseña, solo le cambio acá la S por la U con la opción U, passwd U, prueba. Y acá volvemos a ingresar. Listo, ahí está. Guami. Y estamos con prueba. Eso quería como agregarles. Listo. Entonces, volviendo a nuestro user mode, ya vemos cómo cambiar pues un grupo primario de un usuario. Ahora quiero cambiar o agregarle un grupo secundario a ese mismo usuario, que sería prueba. Vemos que acá con prueba, el comando de 10 para ver el resumen del usuario. Información del usuario, me dice que tiene un grupo primario que se llama prueba 2. Y yo quiero decirle que tenga otro grupo, entonces le digo user mod menos G mayúscula porque es grupo secundario. Y le digo que sea prueba. Ay, perdón, se me fue con mayúscula. Prueba. Ah, perdón, me falta especificarle el grupo. Va a decirle que sea admin al usuario prueba. Listo, ahora sí, ID prueba, miren que acá tenemos el grupo primario, que es prueba 2, pero como grupo secundario tenemos también a admin y pues el GID de ese grupo. Podemos agregarle un comentario al usuario, si no se lo hicimos al inicio, podemos decirle user mod menos C. Al usuario prueba 2, que era el que no le agregamos comentario. Pero antes del usuario tengo que ingresarle el comentario. Listo. Y si vamos al archivo
El que prueba dos. Prueba. Prueba dos. Ahí tenemos el comentario que pues acabamos de agregarle. En resumidas, pues tenemos también para cambiarle el directorio de trabajo en este, a este usuario. Vemos que el directorio es prueba 2, entonces podemos decirle que el user mod con la opción D cambia el directorio de trabajo. Le voy a decir que sea el directorio temp, así como por pura, para probar diferentes cosas y un directorio que no exista, que sea directorio 2, un ejemplo. Y le indicamos el usuario, que sería prueba 2. Y acá, cuando volvemos a validar, ya me cambió el directorio de trabajo de ese usuario, que anteriormente era home prueba, ahora es temp directorio. Claro está, cuando inicia el usuario pues, sesión, nos va a presentar el mismo error que nos presentaba ahorita con el usuario prueba, que nos decía que el directorio de trabajo no existía. De la misma manera, podemos cambiar el grupo principal con el user mod menos G, user mod menos G mayúscula, que es para el grupo secundario. Podemos bloquear la cuenta de usermod menos L mayúscula para bloquearla. Podemos decir la S menos S para cambiar el shell, que este shell sea por default. Este es el por default, podemos cambiársela a otro tipo de shell que ustedes deseen. Por ejemplo, usermod menos S que sea la bin. Y le decimos que sea prueba 2. Advertencia, la IB no ejecutable. Miremos si me hizo el cambio. Listo. A pesar de que nos mostró una advertencia, pues igual se realizó el cambio que le indiqué del cambio de shell. Con la opción menos S. Y también podemos cambiar el ID, el UID. Si yo, por ejemplo, quiero crear un usuario con un ID menor a 1000, que es el que me permite mi máquina, le digo user add menos no modifiquemos a la mejor, ya que estamos con el comando user mod. User mod menos U. Este ID tiene 1024, voy a decirle que sea la 112, por ejemplo. El usuario prueba 2. Me dice que este ya existe. A ver qué shell tenemos. Tenemos, y acá está, 112. Y acá está la 112. ¿Cuál le puedo poner? El user mod menos zoom que sea el usuario 134, ese no está cierto, y que sea el usuario pruebas. Acá al momento de modificarlo, pues ya me cambió el UID. Pero este usuario ya en el sistema, digamos, por ejemplo, si le pongo el 13, ya existe miércoles, como sea. Acá este fue el grep. ¿15 será? No, ese sí no existe, pongámosle el 15. También, pues acá ya me lo permite visualizar el UID de ese usuario. ¿Qué más yo le puedo comentar de este comando? En resumidas cuentas sería eso al respecto del user mod. Ahora, pasando al comando group app, pues, si deseamos crear grupos, este comando se utiliza para crear los grupos y también tiene sus opciones predeterminadas del sistema como tal. Podemos nosotros simplemente empezar pues creando grupos sin ninguna observación. Con el comando group app y le digo que sea grupo 1, por ejemplo. Vamos a visualizar los grupos que tenemos en el sistema en el archivo group. Acá lo tenemos, nos asignó por default el 1025.
Pero pues si yo quiero, digamos, agregarle el valor del GID, el valor numérico, yo le puedo indicar que el grupo 2, ya tenemos el 1, decirle que el 2, me asigne el GID 76. Y acá no le está permitiendo asignar. Y acá 109, por ejemplo. En este caso me dice que ya no existe, que ya existe el grupo 2. Si yo le indico que me lo cree, pues con el menos F, no me va a realizar, me permite pasar el comando, pero no me va a realizar ninguna modificación de ese grupo. Acá lo tengo. A pesar de que le ha indicado un GID diferente, pues él simplemente creó el grupo, pero le reescribió el grupo, el nombre del grupo, pero pues con el mismo GID. No hace ninguna modificación como tal. Hay algo que también podemos hacer que sería que el mismo, que un, dos grupos tengan el mismo GID. Por ejemplo, puedo decirle que el group at me diga esto. Digamos el GID, ¿cuál hay? El 1025. Y que sea el grupo 3. Me dice que ya existe. Para que me permita pasar con el mismo GID, le digo la opción menos O y ya me permite tener dos grupos con el mismo ID. O si no, tenemos también con la opción menos F acá. Digamos el grupo 4, que también me permite hacer esa modificación de las dos formas. Acá me pasa, me cambió el grupo. Ah, bueno, acá lo que hizo fue crear el grupo de manera forzada, pero pues no me asignó el GID que le asigné, que le indiqué. Entonces, acá con este, el grupo 4 ya existe y el grupo 5. Acá tenemos tres grupos con el GID diferente. El GID igual, perdón. Y este con la opción menos F, que es forzado para el grupo 4, me saltó al siguiente GID que había disponible. Le recuerdo la opción menos O, es para que el GID no sea único, para que se pueda repetir. También hay otra manera de que el grupo sea del sistema, digamos. Podemos indicarle que el grupo sea del sistema porque el GID va menor a 999. Acá pues me permitió crear por opciones, pero también podemos indicarle que es por la opción menos G, pero que también se lo podemos indicar por menos R. Y le digo que sea el grupo EBET. Grupo 6. Y él, pues, por default me va a asignar un valor menor al 999, sin indicarle el GID. Para eliminar los grupos, simplemente con el comando group del y el grupo 6, por ejemplo. Ahí ya lo eliminó, pero si nosotros tenemos asignado el grupo como un grupo primario, no me, por ejemplo, voy a eliminar el grupo prueba 2. Me dice que no se puede eliminar porque tiene porque es un grupo de un usuario primario. Por esa razón, pues tiene que estar disponible. No puede ser un grupo primario, dado que el usuario no se puede quedar sin grupo primario. Y por último, el comando gpassw lo que me permite es agregar usuarios de grupo, enumerar miembros del grupo, establecer contraseñas a los grupos. Y pues lo que altera es el comando ggroup, que es el que, el etc group, que es el que estamos trabajando, y también el etc ghdoup. Perdón. Ghdoup. ¿Qué es este? Ese signo de admiración significa que no tiene contraseña asignada. Y el nombre del grupo. Nosotros pues tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo,
agregar un grupo que se ejecute pues bajo un usuario, por ejemplo el gpasswd con la acción menos a. El usuario, el grupo prueba 2, al usuario grupo de prueba. Y me dice que el grupo prueba no existe en ETC Group. El grupo prueba, perdón, decirle. Ahí entonces nos permitió añadir el usuario prueba al grupo pues prueba 2. También tenemos en este comando la opción menos d, que sería básicamente eliminar ese grupo que acabamos de agregar con la opción menos d acá. Y ya pues eliminó el usuario. Otras opciones pues sería agregar miembros con el menos m mayúscula. Por ejemplo, nos establece las opciones de los miembros. Nos enumera, perdón, la lista. Ok, acá me muestra un pequeño error. Sí, pero no me está. No, no me da ese número. Oh, ok. Dice, establece la lista de los miembros del grupo. Las opciones AM no se pueden combinar. ¿Por qué no me permite eliminarlo? En listar. Miembros usuarios. Muestra el usuario AD, el grupo AD. El uso, perdón, desea. No. A menos de que sea con este comando. Perdón, es al revés. Añadiendo el usuario. Y acá entonces. No, no me está tomando la opción menos m. Esas se las debo. Les voy a compartir un resumen de los comandos y que van un poquito más allá de lo que les he mostrado acá, para que pues tengan como algo de base de lo que hemos visto. Y pues eso sería todo lo que les traía para hoy. No sé si tengan preguntas, dudas o algo que podamos aclarar. ¿Todo bien?